Muy buenas tardes, amigos de Balón al Aire 100% Liga Argentina. Sean bienvenidos una vez más a este subprograma. Atrás tenemos nosotros la imagen de uno de los grandes del básquet argentino. Estamos hablando del Torito Paladino. Estamos en el Julio César Pacanela, sede del equipo Rocamora Concepción del Uruguay de la Liga Argentina, con un nuevo programa desde cada una de las sedes, tratando de hacernos presentes, de conversar con los distintos protagonistas, entrenadores, jugadores, dirigentes de esta Liga Argentina 2021-2022. Hoy un programa importante, interesante. Vamos a estar en comunicación, conversando con el profesor Carlos Pérez, entrenador del equipo de Rocamora, que lo vimos hace breves minutos por allí dando vueltas, que va a estar hablando un poco de cuál es la realidad, cuál es la actualidad que está viviendo en estos momentos de Rocamora. También vamos a estar conversando con el profesor Lisandro de Tomasi, entrenador del equipo de Villamitre, quien ayer no pudo acompañarnos, ya que el micro donde se desplazaba el equipo de Villamitre tuvo retraso, llegó un poco tarde al estadio de Parque Sur para lo que fue el cotejo del día de ayer. Y bueno, hoy sí va a estar un poco más temprano acompañándonos, conversando aquí en Balón al Aire 100% Liga Argentina. También, por supuesto, vamos a ver si podemos conversar con Santiago Lozada, presidente del equipo Rocamora, quien también nos va a estar hablando un poco de ese trabajo dirigencial que se ha realizado durante esta temporada 2021-22 dentro del equipo de Rocamora. Resultados del día de ayer. Hoy, para hoy hay dos partidos. Vamos a repasar un poco lo que va a ser la jornada del día de hoy, en donde Rocamora estará recibiendo la visita de Villamitre, como decíamos antes, esto a partir de las 21:30 horas, y a partir de las 21, el cuadro de Independiente de Oliva estará enfrentándose al equipo de Deportivo Norte. Las gracias a nuestra compañera amiga Isón Batocco allá en los estudios de UQ Web Radio, haciéndonos el kit allí, mostrando en pantalla lo que son los choques del día de hoy. Los encuentros del día de ayer, un total de 5 partidos se jugaron ayer. Barrio Parque venció a Meguino con una ventaja importante, 88-65. El cuadro de Chagüe venció o cayó derrotado ante Libertad de Sunchales, 81-86, mientras que Parque Sur venció 78-69 a Villamitre. Estudiantes de Concordia venció 75-70 a Bahía Basket. Bahía Basket venía de haber vencido a Rocamora la semana pasada. Y Central Cedes celebró la noticia de los cruces de clasificación hacia el Final 8, el Super 8 de la Liga Argentina, venciendo con comodidad en San Francisco al cuadro de San Isidro, 112-83. De hecho, nos decía el profesor Beltramo a esta mañana que realmente Ceres ayer fue una máquina de anotación de triples, un arrollador equipo ofensivo que mostró el equipo de Ceres en el día de ayer en el partido disputado en la ciudad de San Francisco, ya en Córdoba. Hoy, importante estos dos compromisos para el lado de Rocamora, poder lograr una primera victoria luego de haber caído derrotados ante el equipo de Bahía Basket, Weber Bahía, mientras que Villamitre está viviendo momentos complicados, difíciles. Ayer estuvimos conversando con el profesor Lisandro Di Tomasi, quien nos señalaba que, bueno, han tenido algunos inconvenientes con el tema de horarios de entrenamiento, han tenido también algunos inconvenientes con el tema de la conjunción de las piezas dentro del equipo. Villamitre, de plano, y lo deseamos nosotros muchísimo, es junto a Deportivo Viedma y quizás pudiéramos decir Racing de Chivilcoy, los tres equipos que partían como los grandes favoritos de la Conferencia del Sur. Los resultados no han estado allí, algunos problemas físicos, algunos problemas quizás de conjunción de piezas que no han terminado de darle esta química que espera Di Tomasi tener para lo que va a ser esa temporada de la Liga Argentina. Así que Villamitre peleándola, luchándola. Vamos a decirles a ustedes que la tabla de posiciones en estos momentos tiene todavía como líderes, en el caso de la Conferencia del Sur, al cuadro del Deportivo Viedma, con un récord hasta ahora, o con Zárate y Deportivo Viedma con récord de 1-1, ambos equipos. En el caso de Zárate con 16 puntos, al igual que Deportivo Viedma, Estudiantes de Concordia 15.5 puntos,
dos victorias sin conocer la derrota en lo que es esta segunda fase de la Liga Argentina, 1-1 con 15 puntos para Racing de Chivilcoy, Lanús 14.5, 2-0, 1-1 para el cuadro de Gimnasia de La Plata, 2-0 para Estudiantes de La Barría, Weber Bahía tiene marca de dos victorias, una derrota, 0-2 para Villamitre. Y es un poco lo que comentábamos, que va a ser este juego muy interesante, porque Rocamora va a buscar lograr su primera victoria y en casa, mientras que Villamitre va a buscar esa primera victoria en tres presentaciones para poder subir y ascender en la tabla de posiciones. Villamitre 13.5, 0-2, está en estos momentos, si hablamos de lo que serían los ocho clasificados en el último puesto de clasificación hacia la postemporada. El cuadro de ciclistas de Junín, 1-1, al igual que del Progreso, le sigue en la tabla Quilmes, con el equipo de Manu Helpi, también con algunos inconvenientes, no le han salido las cosas en esta temporada. Parque Sur, 1-1, 0-1 para Rocamora en el penúltimo lugar, y el último lugar lo tiene el cuadro de Pergamino, con marca de 0 victorias, 2 derrotas, 10 puntos acumulados en lo que fue la primera fase. Hoy estuvimos conversando con algunas gracias a Ayrton allí por el chiste con la tabla de posiciones. Hoy estuvimos conversando con algunas personas ligadas al equipo de Pergamino, ya con el jugador foráneo César Santiago. Se espera que para el mes de enero esté llegando un nuevo extranjero a reforzar las filas del equipo de Pergamino, un equipo que quizás de los recién ascendidos ha tenido el peor récord hasta ahora, porque ni siquiera Hachal, quien tiene marca de 0-2, pero tiene 10.5 puntos acumulados y está bastante avanzado en la tabla de clasificación en el lado del norte. Independiente de Oliva, sin duda alguna, el mejor junto a Zárate de los pasados, los clasificados del torneo federal 2021 a Liga Argentina 2021-2022. Y el otro equipo que también ascendió en esta tabla de clasificaciones, lo que viene a ser de federal al equipo de Liga Argentina, habíamos dicho el caso de Zárate, el caso de Hachal, el caso de Independiente de Oliva y Pergamino en el último lugar de esta conferencia del sur, bastante complicada en lo que ha sido este 2021-2022 de la liga. En el lado de la conferencia del norte vamos a repasar la tabla una vez más, con el Barrio Parque en el primer lugar, invicto. Ayer se volvió a llevar otra victoria. Emiliano Rossi está de descanso, no va a seguir con el equipo de Barrio Parque, pero a pesar de la ausencia de Emiliano, bueno, el equipo de Barrio Parque sigue ganando, le siguen saliendo las cosas al cuadro de Córdoba, mientras que Cauceres sigue ganando. Habíamos dicho, le venció ayer a San Isidro, 1-0, 15 puntos en el segundo lugar, le sigue Independiente Oliva, 1-0, San Isidro, 1-1 en el cuarto puesto, Salta Baje con 14.5, 2-0, Estudiantes de Tucumán, 2-0, Ameguino, 0-2, 1-0, para Libertad de Sunchales, Deportivo Norte de Armstrong con 11 puntos, Independiente de Santiago del Estero con 11 puntos, hasta ahora no ha jugado Independiente en lo que es esta segunda vuelta o segunda fase de la Liga Argentina, mientras que Hachal tiene marca de 0 victorias, 2 derrotas, al igual que Rivadavia, 10.5 puntos en la tabla de clasificación. Colón de Santa Fe no ha debutado, al igual que Villa San Martín, 10.5 para Colón, 10 puntos para el cuadro de Villa San Martín, y Echagua tiene marca de 0 victorias, 2 derrotas, 9.5 puntos en la acumulada, algo que también va a ser importante, un equipo de Echagüe que le ha costado muchísimo, muchísimo en lo que es conformar la química de equipo, y sobre todo al equipo de Echagüe le ha costado mucho volver a armar la química. El profesor Cacho Bonel, con quien estuvimos conversando bastante hace un par de semanas, nos decía que ha sido un trabajo muy complicado volver a rearmar un grupo donde habían hecho una gran actuación en la pasada temporada de la Liga Argentina 2021, que les permitió llegar hasta la ronda de los cuartos de final. Desafortunadamente no tuvieron suerte allí, y de ahí en adelante, bueno, realmente la reestructuración, varios jugadores que se han ido progresivamente, que les ha traído ese tipo de problemas al equipo de Echagüe, y los tiene en el último lugar apenas con una sola victoria en lo que va de temporada. Aprovechamos mientras se incorporan los invitados, por ahí vimos al profesor Carlos Pérez, quien ya nos señalaba que en breves minutos nos va a acompañar en esta conversación. Vamos a ver la tabla de líderes individuales, quizás en donde se refleja un poco
por qué los equipos están en las posiciones que están, con Matías Martínez, en el primer lugar como anotador, líder anotador de la temporada. Un gran año para Martínez en Ceres, con un promedio de 22.9 puntos por juego. Le sigue Martín Cabrera, del equipo de Estudiantes de Olavarría, después de una gran temporada con el cuadro de Villa San Martín. Cabrera en Olavarría ha estado jugando muy bien, y bueno, tiene récord de 22 puntos por juego. Le sigue Matías Edinta, clave en la ofensiva del equipo del Guille Boglacino, Deportivo Vietman, con un promedio de 20.2 puntos por juego. Joaquín Ríos, de estos cuatro, primero los cuatro han pasado, hemos conversado aquí en Balón al Aire 100% Liga Argentina, con cada uno de ellos un poco de lo que ha sido esta temporada, o este inicio de temporada. El caso de Joaquín, con un promedio de 19 puntos por partido. Agustín Brocal, con 18 puntos por juego, está en el sexto lugar de la tabla de posiciones. Luca Ortiz, del cuadro de Quilmes, con promedio de 18 puntos. Benjamín Levato, de Pergamino, con 17.9 puntos por juego. Nicolás Susbiten, del cuadro de Salta Basket, con promedio de 17.4 puntos por juego. Y Barrio Parque tiene un representante allí, con Andrés Landoni. Landoni ha sido una pieza clave dentro de este equipo de Barrio Parque, que se ha tenido que reestructurar, cambiar. Como decíamos antes, la salida de Emiliano Rossi lo supieron manejar, y de alguna manera también ha sido importante para el cuadro de Barrio Parque estar en el primer lugar de la tabla de posiciones. Ahora, repasando un poco lo que es el tema de los rebotes, el líder Joaquín Gamazo, súper importante la actuación de Gamazo con el cuadro de Racing de Chivilcoy. Está promediando hasta ahora en lo que es rebotes por partido, 13.8 rebotes. Una dupla junto a Carlos Báez, y decíamos ayer, importante también tener la presencia de Rodrigo Acuña, para que el equipo de Chivilcoy esté también peleando los primeros puestos de la Conferencia del Sur de esta Liga Argentina. Yamani Fundora, del cuadro de Salta, el cubano, refuerzo del equipo de Salta Basket, con promedio de 11.4 rebotes por partido. Franco Barroso, de Gimnasia, de Esgrima de la Plata. Franco ha tenido también una muy buena actuación con el cuadro de Gimnasia. Hay que recordar que Franco venía de haber estado la temporada pasada con el equipo de Villa San Martín, no había terminado la temporada, había sido, era un refuerzo importante dentro del equipo del profesor Fabián Renden. Andrés Landoni, con 9.8 rebotes por partido. Gabriel Novaez, de Weber Bahía, con 9.7. Y Martín Boya, del equipo de Estudiantes de Concordia, con marca promedio de 9.4 rebotes por partido. Lisandro Caraballo, de Echagüe, con un promedio de 8.4 rebotes por compromiso. Es el otro jugador importante dentro de lo que es esta tabla de máximos reboteadores en lo que va de temporada 2021-2022 de la Liga Argentina. Alejo Barrales, por el lado de las asistencias, es el líder con un promedio de 7.1. Le sigue Jeremías Sandrini, de Independiente de Santiago del Estero, con 6.4. Lucas Andújar, estuvimos conversando bastante con él la semana pasada. Zárate ha hecho muchos cambios en lo que es esa rotación de protagonismo. El técnico Manuel Anglés allí ha dado la clave para poder tener al equipo metido en la pelea. Andújar tiene promedio de 6.4 asistencias por encuentro. Nicolás Subvisten con 5.9, José Gutiérrez con 5.8. De hecho, a José ayer en el partido contra Parque Sur vimos que lo estuvieron administrando un poco, ha estado con algunos problemas físicos, ha estado manejándose con algunas limitaciones en su minuto en cancha. Y Jano Martínez, que es en estos momentos el sexto mejor en la tabla de clasificaciones de la liga como asistencia, se ha convertido en esa llave, ese 1-2 para el equipo de Villamitre, 5.4 asistencias por juego. Joaquín Baeza, del equipo de Caos Ceres, tiene un promedio de 5.4, 5.3 para Juan Kelly, del equipo de Lanús. Lanús ha tenido que cambiar protagonismo desde la posición de uno. Pensábamos que con Bruna, el técnico Leo Costa iba a poder apostar y a tener un poco más de actividad, un poco más de resultados ofensivos. Hay que recordar que Bruna venía de tener una muy buena temporada con el equipo de Atenas de Córdoba, en esta temporada de Liga Nacional, donde Atenas se tuvo que jugar
el descenso. Al final lograron salvar la categoría y Bruna era parte de ese equipo importante que logró de alguna manera recuperarse. Venía de buenas temporadas con Platense. Hasta ahora no ha podido rendir lo que se espera de él, pero vamos a ver qué sucede. Vamos a ver, de hecho tenemos programado ver el próximo domingo el partido en donde Lanús va a estar jugando de casa y ver un poco cómo van a ser estos minutos de Bruna al frente. Bueno, Juan Kelly se ha convertido entonces en ese referente de armado para Leo Costa en lo que ha sido quizás una improvisación. Pensábamos que Juan Kelly con Bruno iba a ser 1-2 para el equipo de Lanús, pero bueno, a Bruna le ha tocado jugar quizás más de dos ofensivamente a resultado, y Juan Kelly ha ayudado muchísimo desde la media y larga distancia y también por supuesto por lo que estamos viendo en estos numeritos como un referente dentro de lo que es el armado del equipo de Lanús. Les recordamos, estamos en Balón al Aire 100% Liga Argentina. Estamos en vivo desde el estadio Julio César Pacanali de Concepción del Uruguay, el equipo de Rocamora, hoy en la previa ante el equipo de Villamitre, en lo que va a ser un partido importante para ambos equipos buscando ascender dentro de la tabla de clasificaciones. Vamos a seguir repasando mientras se van desocupando los invitados del día de hoy. Estos horarios se nos complican un poco porque muchas veces están ellos en sus charlas técnicas, están hablando con los jugadores. Y bueno, también teníamos como invitado hoy al presidente del equipo de Zamora. Desafortunadamente coincidió con una reunión que se está desarrollando en estos momentos con las autoridades de la ADC. Vamos a ver si podemos tener algo de información al respecto en lo que es entonces este pase en vivo aquí en la ciudad de Concepción del Uruguay, visitando diferentes estadios, hablando un poco con cada uno de los entrenadores, de los equipos, de los jugadores en lo que es esta temporada 2021-2022, por supuesto a través de UQ Web Radio. Nosotros aquí en Balón al Aire 100% Liga Argentina, repasando la actualidad de la liga. Estamos repasando lo que eran los líderes individuales de la liga y ahora vamos a repasar lo que es la tabla por equipos de líderes dentro de lo que va de temporada. Ofensivamente hablando, el equipo que más puntos ha convertido en lo que va promedio por partido, en lo que va de temporada, es Deportivo Viedma, 91 puntos por partido. El equipo de Deportivo Viedma, y uno de los elementos importantes que nos decía Guillermo Glacino hace un par de días, es que han venido mejorando bastante en defensa, están permitiendo un promedio de 78 puntos por partido. Quizás esto va a ser clave dentro de lo que va a ser esta segunda fase de la temporada y también, por supuesto, lo que va a ser la participación del equipo en el próximo torneo Super 8 a disputarse en la ciudad capital. En lo que es puntos convertidos, Cauceres es el segundo, 85 puntos por partido, 84 para el cuadro de Zárate, 81 para el cuadro de San Isidro, Salta Básquet con 80 puntos por partido, Libertad de Sunchales con 80 puntos por juego, y a pesar de no estar dentro de los líderes de la tabla de clasificación, uno de los equipos que mejor se ha presentado a nivel ofensivo dentro de la temporada ha sido el cuadro de Villamitre, 79 puntos por partido. Claro, el problema de Villamitre no está siendo la ofensiva, bueno, en parte ha sido eso, pero la combinación de 79 puntos por partido, pero están permitiendo un promedio de 75, quizás por allí ha sido parte de los problemas que ha tenido el equipo de Bahía de Villamitre. En lo que es ofensiva, defensivamente hablando, vamos a repasar cuáles son los líderes, los cinco mejores. Estamos hablando del equipo de Independiente Oliva con 67 puntos por partido. 67 puntos por partido está permitiendo el equipo de Independiente Oliva, siendo una de las mejores defensas de la temporada. El cuadro de Barrio Parque está permitiendo 71 puntos por juego, al igual que los equipos Racing de Chivilcoy y Estudiantes de Concordia. Ameguino de Villa María también es uno de los equipos que están allí en los cinco primeros puestos como los mejores a nivel defensivo, permitiendo 72 puntos por partido. El cuadro de Lanús con 72 puntos por juego y Estudiantes de Tucumán con 72 puntos por partido conforman lo que es la tabla de clasificación o lo que es los mejores
a nivel ofensivo, defensivo, perdón, de esta Liga Argentina 2021-2022. En rebotes, el líder de la liga es Barrio Parque, con 43 rebotes por partido, 41 para Independiente Oliva, 41 para Caos Ceres, 41 para Salta Basket y 40 para Gimnasia Esgrima de La Plata. Rivadavia con 40, al igual que Weber Bahía. En lo que respecta al tema de las asistencias, el líder en asistencias de la liga es el equipo de Caos Ceres, con promedio de 19 asistencias por compromiso. Le sigue Villamitre, al igual que Ameguino, con 18. Racing de Chivilcoy, 17 para el equipo de San Isidro y Zárate, al igual que Independiente de Santiago del Estero y del Progreso. Con 16.8 está Villa San Martín. También, por supuesto, está el equipo de Libertad de Sunchales, y Colón de Santa Fe tiene también, al igual que Lanús, un promedio de 16 asistencias por compromiso. No sé si pudiésemos, Ison, hacer un toque técnico, a ver si pudiésemos esperar a que baje el profesor Carlos Pérez o el presidente de Rocamora, para ver si lo pudiéramos entrevistar al cierre el programa. ¿Sí? Hacemos un toque técnico, vamos con Ison Patoco allá en los controles técnicos de UQ Web Radio y regresamos a Concepción del Uruguay, balón al aire 100% Liga Argentina, en vivo hoy desde el estadio de Rocamora. Seguí toda la información del básquet en la renovada página de Uno Contra Uno Web. Prevención ART. Cumplimos 25 años evolucionando día a día para hacer del trabajo un lugar más seguro. Evolucionando en la prevención de accidentes, en el uso de las tecnologías y en la calidad de la atención médica. Cuidando el recurso más importante que tiene una empresa. Sus trabajadores. Prevención ART. 25 años cuidando a tu gente. 25 años cuidando a tu empresa. Encontra toda la información del básquet en nuestra web www.unocontraunoweb.com. Reviví las notas que realizamos y entérate de lo que pasa en el mundo de la naranja. www.unocontraunoweb.com. Bien. A ver qué sale. Estamos ya en vivo nuevamente con el profesor Carlos Pérez, entrenador del equipo Rocamora. Profe, primero que nada, muchas gracias por recibirnos en su casa y preguntarle qué le falta a este equipo, cómo lo ve, cómo van a afrontar esta segunda vuelta de la Liga 2021. Muchas gracias por la nota y bienvenido a la casa nuestra acá, que siempre son bien recibidos toda la gente. El equipo, estamos en plena construcción, es un equipo joven, tratando la filosofía y la meta que tiene el club con respecto a que siempre es proyectar jugadores desde las inferiores. Esa es la propuesta que me hicieron desde un principio. Yo siempre fui parte de acá como jugador, pasé a ser asistente y me tuve que ir y hice mi arma como entrenador y volví. Y la verdad que súper contento con esta oportunidad y sabiendo cómo es acá Rocamora, cómo trabaja y cómo apuesta a los jóvenes. Profe, hemos visto un ambiente desde que llegamos bastante familiar, los chicos en el club, los entrenadores, muchos padres por allí. Hablemos un poco de la cultura, del ambiente de lo que es Rocamora para la ciudad. A ver, Rocamora tiene una historia impresionante. Estamos hablando de más de 50 años ya tiene el club, tiene mucha historia de basquetbolística más que nada, pero también tiene otros deportes como el tenis, como natación, como patín, como muchas actividades. La propuesta del club siempre es darle la importancia a todo, no solamente a, más allá que estemos jugando en la segunda categoría, también está el equipo femenino que está jugando en la Liga Nacional Femenina. Entonces, darle la importancia, tanto que sea todo importante, que no haya que la Liga Femenina Nacional y nosotros que estamos en segunda categoría seamos superiores, por ejemplo, a un 13 o un minibásquet. A todo lo mismo, si un día nosotros tenemos que entrenar en una cancha de afuera y el minibásquet tiene que entrenar adentro, se entrena afuera y esa es la idea y esa es la parte
de lo que más me gusta y lo que me gusta todo el club, de que todos sean iguales. Perfecto. Volviendo a los nuestros, la Liga Argentina. Bien. La composición del equipo. Panayo llegó la semana pasada, se fue ahí mismo. ¿Qué se ha tenido que hacer y qué se va a hacer? Sobre todo que estamos ya que a una semana de tomar una pausa de 3 semanas por la fiesta, ¿no? Sí. Panayo llegó proveniente de... que no fue algo buscado, digamos. Tenemos una conformación con un equipo que estaba un pibe que habíamos apostado mucho, que era Enzo Pasadore, que es de Paraná. Y el chico estudiaba kinesiología. Era una apuesta, tenía 20 años, era una apuesta para ¿cómo es? Para una proyección de 3 años, como siempre hace el club. Y lamentablemente el lunes a la mañana me manifiesta que quiere seguir estudiando, que se le complicaba el tema de ese estudio, y bueno, se volvió a Paraná. Yo cuando toman esas decisiones, bueno, son decisiones, no me meto en la parte personal. Y Panaccio vino y lamentablemente duró 3 días. Él estaba muy contrariado con el tema de que no había tenido esa oportunidad en Obras. Obras no los prestó para jugar. La verdad que ha sido importante, pero bueno, son decisiones. También él se fue, solamente me mandó un mensaje WhatsApp que se iba y ya estaba en Buenos Aires. Así que nada, a seguir para adelante, tenemos un buen grupo. Apuesto mucho al tema, no grupo, sino al tema de equipo. Yo creo que todos en un equipo son todos amigos, pero tenemos que tener el objetivo de lo que quiere el equipo y ir para adelante. Después cada uno afuera puede hacer su amistad, pero que todos tenemos para adelante y siempre para un objetivo en común. Estamos hablando que en la ciudad hay 2 equipos con una gran cantidad de gente siguiendo el básquet, siguiendo los 2 equipos. Parque Sur anoche, hoy Rocamora. Pero lamentablemente los 2 equipos están en el último lugar, último, penúltimo. Sí. ¿Siente usted que eso igualmente hace que la gente igual siga acompañando, no con la misma, obviamente con la misma fuerza, pero sí, todavía sigue fieles a sus equipos aquí en la ciudad? Sí, yo creo que sí, porque la gente entiende del presupuesto que maneja los 2 equipos, eso es importante también. A veces no te garantiza nada traer jugadores importantes, pero en este caso sí, porque nosotros apostamos, te digo, mucho a los chicos, lo mismo que Parque Sur. Así que la gente entiende y cuando se gana se disfruta mucho, y cuando se pierde no es que no le que salen contentos, pero entienden que es la categoría que te va poniendo en el lugar que no sé si es que te mereces, sino que te va poniendo en el lugar que te ubica dentro de tu nivel. El proyecto tiene un objetivo, no se puede aspirar a ser campeón de repente con un equipo donde está en formación. De los objetivos que usted se ha planteado, profe, ¿qué se ha logrado? Y no hablo de victorias o derrotas, hablo de objetivos pragmáticos, objetivos de los muchachos, de los jugadores, el desarrollo de piezas que usted dijo hace 2-3 meses, este jugador ya en noviembre debe estar a este nivel. La verdad que contento. Yo siempre, como le digo a ellos, soy un entrenador que no soy muy, en una época, con mis principios sí, pero ahora ya no, en el tema del régimen, digamos, llamándole militar, digamos, ser el tema, le doy mucha importancia al tema del respeto, yo creo que se puede convivir tranquilamente. Por ahí mi forma de ser entrenador es una línea muy delgada porque te permite que te equivoques, pero ellos entendieron cómo es el tema, yo soy el entrenador y ellos son los jugadores. Y la idea, como yo le dije a cada jugador, que yo, cuando termine la temporada, que cada uno haya mejorado un poquitito, yo me voy a poner contento, no solamente sobre lo mío, sino mi cuerpo técnico y ellos en la competencia. Y creo que han crecido. Es importante, al ser jóvenes, tenemos que soportar muchas equivocaciones y con eso tenemos que ir creciendo. ¿Este equipo, profe, cómo está? ¿Está pensado para competir en cuanto a 1 o 2 temporadas? Sí, la idea es esa, mantener la base, que es importante. Se ha mantenido el año pasado, la idea es esa, solamente traer 2 o 3 jugadores y lo demás, sí, para no perder la misma filosofía de juego de uno que va bajando, para que no sea todos los años, más allá que todos los años es nuevo, más allá que sean los mismos equipos, todos los años se arranca como de cero, pero sabiendo que ya nos conocemos y cuáles los pros y los contras de cada uno. Yo siempre, a veces le puedo preguntar a los entrenadores, porque yo veo que Liga Argentina es complicado para ustedes a nivel de proyectos, porque hoy ustedes tienen estos jugadores, 14, 15 jugadores, y el año que viene se quedan 4 o 5, y es volver a empezar. Es un poco lo que yo conversaba con el profe Bonelli hace 2 meses, que me decía, wow, me sacudieron el negocio, tenía armado toda la estructura y borró y cuenta nueva.
¿cómo hacer para, no voy a decir evitar, porque no depende de ustedes, pero cómo hacer para manejar esas situaciones, profe? Es difícil por el tema de más que nada hoy por hoy, es la parte económica, y obviamente que todos buscan su bienestar económico. Es difícil tratando de convencerlo desde lo deportivo. A ver, vayamos a nuestro equipo, son jugadores jóvenes, seguramente varios jugadores de nuestra nación, una muy buena liga, más allá de la posición que estamos, y están bien, están siendo observados por otros equipos poderosos económicamente, y saber que ellos el año que viene van a tener ofertas, digamos, para seguir. Y después están ellos, si querer crecer o ir a buscar solamente la parte económica. Yo creo que los jugadores que yo tengo son bastante inteligentes. Yo creo que ellos tendrían que apostar uno o dos años más aquí para poder crecer y después sí buscar su parte económica. Profe, muchísimas gracias por recibirnos aquí y mucho éxito, ¿eh? No, por favor, gracias a vos por recordar. Gracias, profesor Carlos Pérez, entrenador del equipo de Rocamora. Hablándonos un poco de la actualidad del equipo y de, sobre todo, ese tema de tener que reestructurarse, repensarse los proyectos y de temporada a temporada, en muchos casos, tener que buscar con nuevas figuras mismos o más objetivos de lo que se habían alcanzado. Inson, un gran placer haberte tenido ya desde los estudios. De mi parte, un gran abrazo para todos ustedes. Empezamos a tener muchos invitados, a veces esta dinámica no nos permite poder cumplirle, pero bueno, siempre haciendo el esfuerzo, esperamos, por lo menos si no lo vamos a tener en vivo, tenerlo grabado para el próximo día jueves. Presidente de Rocamora, Lisandro de Tomasi, entrenador de Villa Mitre, a quien lo estuvimos aguantando hasta ahorita, pero desafortunadamente no ha llegado. Pero, como siempre, la información más completa del básquet, no solo argentino, latinoamericano, usted lo tiene a través de UQ Web Radio y, por supuesto, en el caso de Liga Argentina, a través de Balón al Aire 100% de Liga Argentina. Tengan todos muy buenas tardes, un gran abrazo.